juntos y tomados de la mano. Estas fueron las imágenes de Danna Paola y su compañero de telenovela Miguel Martínez que aparecen en una revista. La popular Patito se mostró sorprendida al enterarse que estas fotografías fueron publicadas. ¿Qué? Por Dios, ¿qué pasó? ¿Si yo estoy saliendo con quién? Sí. Y hasta le pareció divertido el rumor. ¿Casarte con Miguel? ¡Que Miguel todavía tiene novia! Yo la conozco. Tanto ella como Miguel aseguran que solo fue parte de una estrategia para evitar a la prensa, pues en esos momentos Danna no estaba caracterizada como Patito. Ese día no íbamos a pasar por la alfombra roja, hicimos una hilerita para pasar todos juntos. Porque tenía que ir caracterizada de Patito, entonces como no podía dar entrevistas, me dijo llévame, entonces yo la llevaba de la mano. El relato coincidió, pero no la versión de que Miguel tiene novia. Exacto, tiene novia, yo la conozco y la quiero muchísimo. Y a Miguel lo quiero como amigo también, pero no lo puedo creer. ¿Tú tienes novia? Yo no, ahorita no. Oye, pero Danna dice que tú sí tienes novia. Dice que yo tengo novia. No, tenía. Pero si de veras quieres con Danna, aclárale que no tienes novia, porque a lo mejor ella no se ha animado porque está en la creencia de que... No, pero no dije que quería con ella, ¿no? Dije que es una niña muy linda y es muy guapa, pero no. Sea o no, el chico que quiera acercarse a Danna deberá ponerse vivo, pues aunque tiene mucho trabajo, a Patito no le faltan prospectos. Pues mira, ¿para qué te miento? La verdad que sí, pero pues te digo, ahorita no hay tiempo. Para hoy, soy Bárbara Barquín.